Recomiendo, estamos aquí en Masajes Relax, en la Galería Vía Macarena, en plena peatonal de Santa Fe, y en este caso acompañado de Hernán Espíndola. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo andas, Maxi? Gracias por recibirnos, ¿eh? Tanto tiempo, ¿eh? No, por favor. Digo, año nuevo que comienza y siempre viene bien hacerse un masaje, ¿no? Sí. Arrancamos con todo 2023 y tenemos muchos proyectos para este año junto al staff que está funcionando acá. Hernán, ¿cuál es la... yo digo... el mensaje que hay que transmitir a aquellas personas, digo, hombres, mujeres, sin distinción de sexo ni tampoco de edad, para la función que tiene un masaje, digo, como una forma también, digo, más de prevención, que bueno, mucha gente viene porque ya le duele sí, algo, sí, pero sí, de prevención para no llegar al dolor y la molestia, ¿no? A lo que siempre apuntamos nosotros es a la parte terapéutica, o sea, queremos de que la gente conozca un masaje no solamente por un voucher que se regala, sino para que aprenda a poder desarrollar un mejor bienestar y una buena salud en la vida, tanto en el atleta como en la persona que trabaja y se esmera el día a día. Las claro. contracturas siempre las tenemos, es un mal que tenemos que convivir y bueno, para eso estamos nosotros, para ayudar y para tratar de hacer entender de que puede funcionar con un masaje. Exactamente, y además vos decías algo, ¿no? Decías algo muy importante, es para los deportistas como una forma de, digo, para relajar los músculos, de sacar las tensiones, pero digo, para el empleado público, para el empleado bancario, digo bancario porque tiene que estar en una posición, digo, la mano con el mouse, digo, en la computadora, en la columna, en los hombros, digo, aquel que está en una misma posición trabajando tal vez 8 o 4 horas de forma continuada, digo, una forma de también de generar y sacar esa contractura y de relajar el cuerpo, ¿no? Sí. Que muchas veces el dolor viene porque el cuerpo no da más. Sí, es verdad. O sea, muchas personas están haciendo del año pasado el post-trabajo. O sea, salen de trabajo, piden automáticamente el turno y después comienza con las demás actividades. Entonces nosotros lo que queremos tratar de hacer es que, de acuerdo al trabajo y las horas realizadas diarias, adecuarlo a la vida de bienestar y salud con un masaje preventivo para evitar dolores, molestias y el día de mañana alguna que otra enfermedad que vaya surgiendo a raíz de la edad. Recién decías vos, y está bueno para esta fecha que se viene, a ver si viene San Valentín, pero están los cumpleaños, digo, y una forma de, uno no sabe qué regalarle tal vez a un amigo o una amiga, digo, y una buena excusa es regalarle un masaje a alguien, ¿no? Sí, tenemos los vouchers corporativos para grupo familiar, el plan de antiestrés, como también tenemos para empresas, grupos también, para regalos, para, o sea, un pequeño obsequio para alguien de que vos aprecies y que quieras regalar un mimo, como nosotros decimos, con piedras calientes, aceites y bueno, y demás, con todo el staff que tenemos, ir sumando para que puedas tener algún obsequio. Y sobre todo ahora en el día de San Valentín, el voucher del día de los enamorados. Exacto. Recién te comentabas algo, digo, son variadas las distintas opciones de masaje que se pueden hacer. Tenemos tres. O sea, nos especializamos en tres fuertes: el descontracturante, relajante y el que siempre tratamos acá en Relax, que es el deportivo. Nosotros con el deportivo apuntamos a muchas actividades físicas de acuerdo a la fuerza o el preventivo que hay que hacer para poder evitar una lesión. Exactamente. Como ya me conocés, yo me dedico mucho al fútbol. En segunda opción tenemos el hockey, vóley, rugby, que son las cuatro disciplinas que más o menos manejamos ampliamente con la cantidad de chicos que vienen acá. Gente de gimnasio, de CrossFit, que están solicitando bastante, pero el fuerte fuerte es el deportivo descontracturante. Exactamente. Bueno, ¿de días y horarios? De Santa Fe, de martes a viernes. Ajá. De 10 de la mañana a 20 horas. Sí, claro. Siempre, por supuesto, hablando con Priscila para poder coordinar un turno. Exacto. Y bueno, ante urgencias atendemos, no hay ningún problema, pero siempre
arreglando con previo aviso antes de venir. Exactamente. Bueno, nos estaremos contando nuevamente. Nos vemos. Gracias, Max. Muchas gracias a vos. Así como la invitación para que vengan, o para que regalen, para o se autorregalen, para que sea San Valentín, para cualquier fecha o evento que se viene, un masaje descontracturante, relajante, ya sea deportivo, para aquellas personas que tienen que trabajar y que mantienen una misma postura durante todo el día o la noche, un masaje acá de los amigos de Masajes Relax en la Galería Vía Macarena, en plena peatonal de la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.